¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos. Y estamos tejiendo una novia, porque el novio todavía no lo hemos empezado. Estamos terminando la cabecita de la novia, le faltan las manitas y los brazos y tendremos a la novia Triquitraun. Luego vamos a hacer el novio, vamos a ir haciendo, porque en este canal vamos haciendo amigurumis. Así que, venga, va, vamos a tejer, que soy Esther. ¡A tejer! Venga, que me siento. Reinas, 14 de febrero, feliz día del amor y de la amistad. He tejido las vueltitas de punto por punto de deberes. Me queréis un montonazo y parte del extranjero. Ay, la 34 que la he tejido y no la he marcado. Nos fuimos el fin de semana... habiendo tejido la vuelta 28 con 7 puntos y un aumento, tagata, 29, 30, 31, 32, 33, 34, eran de punto por punto. Vamos a seguir. ¡Ay, no voy bien! Sorry. Este no es el proyecto que estamos haciendo. Esto es ¿dónde lo tengo? Aquí. Esto es la esta tacita la tenéis en mi otro canal, ya lo sabéis. Nosotros estamos haciendo este mozuelillo de aquí. Bueno, este que se me cae. Recupérate, quédate tiesecito. Venga. 28, sí, 29 a 34, vale, ahora nos toca la 35. Venga. A ver dónde ponemos las disminuciones, porque 6 disminuciones, 24 puntos. No sé si me va a gustar. Primero las quiero contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En mi caso, si ponemos las 6 disminuciones, la cabeza me va a quedar torcida. En mi caso, yo voy a hacer... Luego pasará que con el caballero no quedará igual. Pero yo creo que un puntito para aquí, un puntito para allá, un puntito para aquí y un puntito para allá. Yo la vuelta 35 la voy a hacer un poquito distinta. La voy a hacer 2 puntos, 6 disminuciones y lo demás, ¿cuántos puntos serán? 24, pues yo 22 puntos. ¿Por qué? Porque quiero que las disminuciones queden en el centro para hacerle las mejillitas, y si empiezo aquí me va a quedar un poquito torcidito, no se notaría mucho, pero oye, pues no está de más, ya que lo vemos. Ya os digo, en mi caso y en esta muñeca, que ya os digo que igual con el mismo patrón, cuando hagamos el caballero, lo veo y digo, uy, no, ahora sí que vienen las dos disminuciones. Uy, dos puntitos, no, tres puntitos, porque ya tenía un punto yo hecho. A ver cuando hago el segundo, dejarme que vuelva a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No me viene de aquí, sí, son 3 puntos. Estoy más feliz con 3 puntos y 21 puntos. Y ya está chimpún. Chimpún y tararí. Esto, vosotras hacerlo a vuestro gusto. Si veis que cuando termináis las disminuciones os queda la carita un pelín torcidita, oye, pues reinas, aquí paz, mañana gloria, deshacéis esta vuelta y listo. ¿Veis? Yo ya tengo 3 disminuciones y las 3 disminuciones me caen a la mitad de la carita. Me faltan las otras 3 y así ya estamos más felices que un ajete. Ya está. 1, 2 y 3 disminuciones. Así ya tiene el morrito muy marcado. Muy marcado lo tiene. Y ahora todo lo demás hasta el final de punto por punto. A ver, vamos a seguir. ¡Ay! No hemos hablado al respecto de si es correcto, si veis bien este color como color carne, si lo veis un poquito rosado. Yo ya me he acostumbrado. Os tengo que decir que no se me hace extraño que considerar este. ¡Jolín! Es Esther que lo estaba llevando muy bien, que he hecho todas estas vueltas sin confundirme. Y ahora me está liando. Pues ahora que os decía...
Pues esto que me gusta, no me desagrada el color, me gusta más el color carne. También os lo tengo que decir. ¿Tengo algún color carne por aquí? Ahora no tengo ningún color carne por aquí. Pero bueno, este no, ni tan mal, ni tan mal. Porque las otras alternativas queda demasiado amarillo. Y parece más Homer Simpson que no, o sea, la familia Simpson en general. O si no queda demasiado marronoso y no. Este es un buen color, creo. Vamos, decidme vosotras. Oh, más cosas. Hoy os he enviado la cartita de los lunes. Hoy es lunes. Sí que es 14 de febrero, pero es lunes. Y en la cartita de los lunes os he puesto dos opciones de proyecto. Que las dos para el próximo, que todavía nos queda, ya lo sé, un par de semanas vamos a ir triscando con este. Pero esas dos opciones me han gustado mucho y quería y quería que las vieses porque hoy las vi 36 y 37, 36 y 37 de punto por punto en 21. Ay, 21 no. 30. Ala. 30, no voy bien. 6 disminuciones menos 36. Estoy haciendo bien. Ah, que no puse aquí los aumentos. Vale. Me da a mí. Bueno, lo que os decía, que mientras estaba preparando la tacita esa. Para mi canal de Solo Patrones Amigurumi, cuando se termine el vídeo, si no lo has hecho todavía, busca Solo Patrones Amigurumi y verás lo monos que tengo mi canal con traducciones. Allí no hablo de otra cosa que no sea Amigurumi, ¿no? Para que la gente no diga, señora, no hable tanto, ¿me entiendes? Voy directo al pollo amigurumero. Tampoco tejo. Entonces, señora, teja más. Sí, pero es igual, no pasa nada. Os está gustando ese canal y tal y tal. Lo que os decía, que estaba buscando cositas que traducir y me vi. El primero que me encontré fue ese girasol. Digo, ¡oh! ¡Por Dios! ¡Qué preciosura! ¿Cómo me ha gustado? Ah, claro que no. Por si acaso no es. Por si acaso no has visto todavía la cartita de los lunes que te he dicho, valórame, valora tú lo que tú prefieras. Ahora no sé si tengo yo aquí una cartita de los lunes o las he borrado. Ah, mira, como me estáis contestando, voy a coger la respuesta de Analía. Chis, 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 chis. Venga, esta es la cartita de los lunes, ¿ves? Que os hablo de esto, os hablo de los dos últimos patrones que he puesto en el Solo Patrones Amigurumis. ¡Míratelo! El primero, que lo estáis viendo, qué monencia. Es que no es un dibujo, no es una foto, es un amigurumi. ¡Oh! Bueno, un amigurumi es tejido, es un girasol tejido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo me gustó cuando lo vi! Dije, este para mí, para siempre. Y además, este nos vamos a reír. Luego os cuento de si hacemos este, si terminamos haciendo este, nos vamos a reír tanto. Que digo, este va a ser la monda en patinete. Y luego, después de ver este, vi este otro y digo, ¡oh! ¡Qué bulbos más preciosos con el tiestecito también! ¡Oh, yo! Claro, estaba buscando cosas primaverales, lo estáis viendo, ¿no? Pues fíjate tú, qué monadas. Me encantaron los dos. Este es de Instagram. Está en ruso. Y bueno, pues están las instrucciones en Instagram por escrito en ruso. Y este otro es turco, turco de Turquía. ¿Vale? Ya tengo la vuelta 1 terminada. Pero es más, es que está en YouTube.
Es que tendríamos que seguir un vídeo en turco para hacerlo. Es que, mirar, nos reiríamos tanto si siguiésemos juntas un tutorial en turco y lo interpretáramos. ¡Ah! ¡Oh, cómo íbamos a disfrutar! Yo creo que este sería súper divertido. Lo que pasa que también estoy viendo que una vez tienes una flor, un pétalo, perdona, una vez tienes un pétalo, lo demás es repetir. ¡Ay! Lo demás es repetir, lo estás viendo tú, que tienes mucha repetición de pétalo, mucho, venga, repite, venga, ponme otro, si estuve viendo, esta moza lo resume todo en tres. Ahora no sé si son tres o cuatro vídeos. Tres o cuatro vídeos para hacer esto, son largos, pero aún así, claro, una vez tienes un pétalo ya tienes todo casi muy avanzado, ¿me entiendes? Pero bueno, no lo sé. Me gustan los dos y os he pedido que me digáis cuál de los dos os gusta más. Creo que para los tejemos juntas, esto también os lo he dicho, que para los tejemos juntas, sí, este también tiene varios pétalos, pero no es tan exagerado como el girasol, que reinas, es todo pétalo, 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 pétalo. Y sabéis que hoy he hecho una excepción y he hecho los deberes, pero la mitad de los días no los hago. Y claro, hacer un pétalo vale, pero hacer 58, yo que sé cuántos lleva de pétalos esto, y cuantos más le pones, supongo que más bonito, por lo tanto, a mí me va a costar. Bueno, pero decirme, o aquí, o respondiéndome la cartita, o lo que sea, decirme cuál de los dos os gusta más. Sí, de momento, la chiquita que me ha respondido esta cartita me ha dicho, me encantan los bulbos. Y una chiquita por WhatsApp me ha dicho, Patricia, Patricia por WhatsApp me ha dicho, ¡oh, los girasoles! Y digo, estáis empatadas. Y dice, pues tienen que ganar los girasoles. Y pues mira, es cuestión de aliarte. Ala, pues ya está. A ver, total, he enviado la cartita a las 11. Son, casi es la una. Bueno, ha pasado un par de horas y tengo dos respuestas. Seguro que voy a tener muchísimas más en un ratillo. Cuando salgáis de trabajar, veáis la cartita y digáis, ¡ay, me he enamorado! Pero me tenéis que decir de cuál de los dos os habéis enamorado. Y ya está. Yo me he enamorado. Yo ya os he dicho, primer amor, este, y digo, oh, qué bonito, y tal y tal. ¿Qué ha pasado? Lo encuentro monísimo. Venga. Vamos a la 38, que ya vamos a cerrar. De momento todavía no le voy a poner rellenito. La 38 son tres puntos, una disminución. Y así vais a ir repitiendo hasta tener 24. Ahora lo he puesto todo entre paréntesis. ¿Qué os parece? Tres puntos son 1, 2 y 3. Y sol, da, dito, inglés. Y ya está. No, que no, es 1, 2 y 3. Y ahora contáis conmigo. Oh, ay, coy. Una dis, una mi, una nu y una sión. Oh, es sesión. No te me desconcentres. Uy, mira, ya hemos pasado por el parto. Ya está, ya estoy sacando hebra del interior. Muy bien, Esther, muy bien. Venga, va. Ah, me pica la naricilla, perdonarme. Bueno, va. ¿Cómo lleváis San Valentín? Yo no lo he empezado estupendo. A ver, ¿para qué deciros otra cosa? Nos hemos levantado y la calefacción no funcionaba. Estamos en febrero, mediados de febrero. Necesitamos la calefacción todavía aquí. Pues había chuperrechao, estropeado. Ay, 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 que le lía. Ay, que le lía muy, muy gordota. A ver, un momento. Pues sí, esta noche ha decidido la calefacción dejar de funcionar. Y ala, estupendo, a la una me he dado cuenta y he bajado, la he puesto en marcha de nuevo,
¿Ha bajado también el marido? Esther, ¿qué haces? ¿Por qué te vas de casa? Digo, no, no, que veo que la calefacción no funciona. Ah, pues espera que te acompaño. Total, a la una, estábamos los dos durmiendo, los dos nos hemos despertado. O sea, los dos, sí, hemos hecho, hemos ido en procesión hasta aquí abajo. Pues ala, ahora que os decía, ah, bueno, pues nada, lo hemos enchufado y ha sido llegar arriba y ya he oído, digo, ya está, ya se ha parado. Y esta mañana a primera hora he llamado al señor de la calefacción y le he dicho tal. Me dice, en un ratito venimos. Bueno, yo he llamado que todavía no eran las 9 de la mañana. Me han dicho que en un ratito venimos. Pues en un ratito vendrán, ¿me entiendes? Entre tanto, a mí me ha dado tiempo de ir a hacer un cafetonet con mi amiguita. Le he traído cositas que me había pedido y listo, y se acabó. Más feliz estamos. Y luego a las 11, bueno, antes de las 11 ya estaba en casa, me he puesto a hacer la cartita. Y rápida, rápida, hoy ha sido pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Igual no me ha quedado tan bonita como otros días, pero es que tenía muchas cosas que decir, porque tenía muchas ganas de enseñaros el girasol y el bulbito. Dos puntos, una disminución en la vuelta 39, ya estamos en 18 y vamos a tener que rellenar, porque esto ya veis, 40 y 41 lo cerra. Y hace la falda antes de hacerle los brazos. Yo tengo ganas de dos puntos y una disminución. Tengo ganas de hacerle los brazos. No, esta moza le queda, a la moza le queda los brazos, la falda, la ropa. Ay, perdón, el pelo y el sombrero. Bueno, si hoy la cerramos, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Si hoy la cerramos, ya quedará muy poquito. A ver, concéntrate. Ahora. Bueno, pues esto. Estoy también, me he venido con el teléfono, porque aparte de quereros enseñar... ¿Me estáis viendo? Sí. Aparte de quereros enseñar los girasoles, pues tengo que estar al tantet, que no me llamen, porque el marido se ha ido a la pelu, a ponerse bien guapote. Ya es guapillo de normal, pues ahora se cortará el pelo y todavía estará más guapote. Y claro, como se ha ido, pues tengo que estar yo al tantet. No vaya a ser que vengan los señores de la calefacción, no los abra nadie y se vayan. No. Aquí. Esto ya me perdonaréis, que es importante que el niño me eche una gracia. Mami, ¿soy yo que no me encuentro bien? ¿O en casa hace frío? Digo, ay, no, cariño, no. Tú te encuentras bien. En casa hace frío. Dice, ah, bueno, pues me cambio de ropa dentro de la cama. Digo, madre, va a salir la ropa más arruga que él. Pero, bueno, no, más o menos. Digo, no, hombre, no, ponte en el baño. No, dentro de la cama. Pues en dentro de la cama. Dentro, así, chimpún, no sé lo que ha hecho, ha terminado saliendo vestido y no con pijama ni con nada raro. Así que, ¿qué hacemos? ¿Rellenamos ahora o hacemos la vuelta de un punto y una disminución y rellenamos? Vamos a ir viendo. Ahora me lo miro bien, miradete. Rellenamos un poquitín. Mira, ya tiene los galtetas. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya podrá dar besitos. Mi. Ya está, ya paro. Me emociono yo solita. Venga. Un poquito de relleno. Poner bastante relleno en la parte del cuello, reinas. Aquí en un principio no tenía intención de ponerle ningún... ningún bastoncillo de silicona ni nada. Entre otras cosas, me da a mí porque vamos a tener que pegarle los morritos al morrito del señor caballero, y entonces ya nos aguantará. Pero entre que llevará sombrero y llevará pelo, igual se nos mueve esto. Aquí un poquito más de relleno. No le voy a poner, pero reforzar el cuello básicamente, y además es pequeñísima la muñeca. Pequeñísima. Y chiquirrina usted, ¿eh? A ver qué guapa nos ha quedado. Mira qué bonita. Hola. Claro.
que nos gusta. Queda rara, ¿eh? A mí me gusta otro tipo de galtetas, un poquito no tan centradas, sino un poquito más abiertas, que le empiecen aquí y aquí, o sea, más hacia atrás. Esta moza las ha centrado mucho en la parte delantera, que luego, claro, todo esto no pasa nada porque va a venirse cubiertito del pelo y el sombrero. Pero bueno, aún así, ha quedado mono de todas maneras, va. Ha quedado mono monet. Venga. Vamos a hacer la punto y disminución. Que no lo he apuntado. La 40. Y estaremos en 12. Y listo. Así. Venga, muy bien. A ver, tenemos que tener en cuenta que por ser una muñeca tan chiquitina, se le nota, o sea, se ha currado los pies, se ha currado el morrito, que podías haber hecho vueltas de punto por punto y te quedabas tan ancho, pero no, se ha currado aquí un montón de piezas. Muy bien la señora que se lo ha pensado. Luego pasa lo que pasa. Que viene Esther y le cambia los puntos, le hace un punto más largo aquí, luego lo significa que tienes que cambiar esto allá, pero oye, así también pues hacemos nuestra muñeca alternativa, nuestra muñeca distinta, y ya está. Así, así, tiririp, tiririp, chimpun. Muy bien, venga, seguimos, sin relleno, sin relleno. Muy bien. Ay. Bueno, pues ya me diréis si os gusta más el girasol, si os gustan más los bulbitos. Ya os digo, si queda muy empatado, que sepáis que haremos bulbitos. Porque creo que los girasoles podrían llegar a ser muy aburridos, ¿eh? El resultado nos emocionaría, porque el resultado es espectacular. Pero podrían ser tan aburridos, tanto, que... ¿Os acordáis cuando hicimos el caballo de flores africanas? Que para mí me resultó tan aburrido. ¡Oh, por favor! El coser las piezas, no, que ya sabéis que me gusta. Pero el hacer las piezas, ¡oh, qué aburrimiento! Pues lo mismo, lo mismo. Bien. Ahora le voy a poner un poquito más de relleno y ya nos tocará la vuelta 41 de todo, disminuciones y cerrar, todo disminuciones y cerrar. Oye, pues demasiado así. ¡Qué mona! ¡Ay! Solo rellenito para que luego cuando le hagamos los bordados o le cosamos las piezas no se nos escape todo el relleno, porque es que ya sabéis que se escapa cuando el relleno no está muy fijado, cuando va muy sueltete. Así. Así. Oh. Tenemos una ventana que no se cierra bien y está todo el rato porteando. Hace vientecito y aquí estamos poco acostumbrados al vientecito, reinas. Y está cotón, cotón, cotón. ¡Qué pesa! ¡Qué pesa! ¡Hala va! Que nos queda todo disminuciones y tendremos al menos la parte básica cerradita. Vamos a por... Así, uno... Así dos, tararí, que te vi. Yo ya sabéis que hacer todas las disminuciones, pues a veces no las hago. Lo termino cosiendo, pero... Intentaré hacer todas las que pueda. Igual con cuatro tenemos más que de sobras. Mira, llevo tres
Y yo creo que voy a tirar ya. No, todavía me cabe otra, va. Ay, señor. Ya está, ya no me caben más. Ya tenemos a la mocita finiquita de ta. Tirirí, 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 chit, chit, chit. No entras. Venga, segundo intento. Tirirí, tirirí. Ahora, venga. Esto lo cosemos. No tengo el alambrecito. Sí que lo tengo aquí. Ah, sí. Oye, estoy, mira, otra vez que estaba concentrada en coser. Es que estaba pensando en ahora. En cuándo vendrán los de la calefacción. También os lo tengo que decir. Porque igual viene el niño. Espero que antes de que el niño vuelva del cole ya volvamos a tener al menos la calefacción puesta. Porque si no, pobrete, por la tarde va a pasar un poquichorrodito de frío. Nosotros, mira, tira que te va. Que estamos aquí abajo con la calefacción separada. Pero arriba no. No está el horno para muchos bollos. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cuánto rato es? ¡Oh, 25! Podemos seguir. Vamos a ver, vamos a hacer la falda distinta, ¿vale? Porque yo se la puse más arriba. Yo antes de la falda le haría la esta. Bueno, es igual. La falda se la voy a hacer en el color que de, o sea, le voy a hacer un color único. Aquí está el cambio de color. Yo si eso no lo quiero poner aquí delante. Ah, bueno, que si lo pongo aquí delante, claro, mejor ponerlo aquí delante porque lo va a tapar el otro niño, ¿es verdad? Pues sí. Vamos a hacer la falda por nuestra cuenta, ¿vale? La falda va a ser vuelta número uno. Yo creo que voy a hacer punto por punto sobre el blo. Sobre el blo. No me acuerdo qué blo era del cuerpo. Así chimpún. Aquí. Concentradas todas para abajo. Porque vamos a tejer hacia aquí. ¿Vale? Ponemos a la muñeca para abajo. Este es el último antes del saltito. Pues yo lo hago normalmente dos antes del último. Así. Venga. ¡Qué difícil! ¡Ay, qué difícil! ¡Por favor! Ahora, venga, engancha, engancha, engancha. ¡Engancha! Narices. Ahora, qué cosa. Uy, ¿cómo me queréis? Venga, va. Engancha. Ya está. Ya he enganchado, ya he enganchado. Ya he enganchado y le voy a hacer una cadeneta. Cadeneta. Así, venga. Que nadie se me ponga nervioso. Vuelta por vuelta. No. Vuelta por vuelta, no. Punto por punto. Aquí me toca, me queda uno. Por hacerle el puntito. ¡Qué voy a patir! ¡Qué voy a sufrir! Ahora ya le he enganchado cómo cogerla. Es que entre. Podíamos haberlo hecho antes de hacerle la cabeza. Que con la cabeza no tengo tanto juego. Venga. ¿Os estáis fijando que no estoy siguiendo las indicaciones del. Iba a decir del fabricante, como si fuese. Una medicina. Que no estoy siguiendo las indicaciones de la chiqueta. Porque la chiqueta hizo una faldita muy abajo y yo la quería hacer más arriba. Por lo tanto, una vueltecita de punto por punto. La quiero hacer más como falda tenista. No tan bamboleo como la tiene esta moza. Vale, ahora os voy a enseñar. Sí, consigo hacer esto. O si no, ya mañana. Al menos habremos empezado. Uf.
Si vosotros no habéis terminado la cabeza cuando veáis este vídeo, por favor, no hagáis la cabeza. Yo he seguido las instrucciones y luego me pasa esto. Que la cabeza ahora sobra. O sobran piernas, o sobra cabeza, o sobra de todo un poco. Pero bueno, es pequeñita. Yo puedo con todo, 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 Tom. Yo puedo con todo, 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 Tom. Ahora, venga. Es que no puedo hacer tensión. Ahora. Clavar, mira, tira que te va. Pero hacer tensión. Así. Venga. ¿Estáis sufriendo tanto como yo o a vosotras os viene mejor? Las chiquetas que tejéis con el dedo levantado, esto no, ni lo vais a notar. Pero yo que no sé tejer con el dedo levantado, pues me está costando. Porque necesito generar tensión en el hilo. Y estoy haciendo una fuerza, me está doliendo hasta aquí, reinas. ¡Oh! Venga, va. Hacemos esta vuelta y ya las otras ya serán más sencillitas. Y ya las haremos mañana. Pero también quiero quitarme de encima este marroncillo. Ahora, venga. Colicua. Venga. A seguir. Va, que estás terminando. O hazte la idea de que lo estás haciendo. Venga, venga, un ratito, tito, 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 ti. Va, hombre, así. Venga, un poquito más. Oh, es que no puedo pensar en nada más, Ahora no me pidáis que hable, que estoy concentrada contando los puntos que me faltan para llegar. Julines. Venga. ¡Ay, solo me quedan estos, reinas! ¡Va! ¡King Patty! Es que... ¡qué sufrir! ¡Venga, a contar conmigo! Esto. Ahora, tres. Ahora, dos. Ahora, uno. Ahora, cero. Por favor. Uy, 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 uy. Tú, remétete. Remétete. Cero, ahora sí, cero, cero, cero. He llegado, he llegado, he llegado. Me falta cerrar. Muy bien, muy reguete bien. Uy, cansancio, por favor, cómo me he cansado. Hasta aquí hemos llegado. La faldita ya la vamos a ir haciendo más rebonita con el tiempo. Ahora de momento le hemos puesto vuelta de punto por punto. Yo creo que pues 1, 2, 3, 4 y 5 vueltecitas le van a venir de la faldita. Ya iremos viendo. Pero ahora sí, ahora sí que la moza. Aquí tenemos la peana y aquí tenemos a la moza. Que la foto es más grande que el resultado, Mira qué bonita. Si la queréis mirar así, se le ve más el espacio de darle el beso. Y esto supongo. Así, mira, 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 mira. Ya está empezando a tener. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué se ve todo? No se ve nada. Falta la peana. Bueno, estamos trabajando en ello. A las reinas me vengo a despedir. Pues muy bien, ¿no? La cabeza terminada y empezada la faldeta. Bien, contenta. Y ya está, mañana será otro día, reinas mías.
Y por si os lo preguntáis, sí, me he puesto color en el pelo. Sí. ¿Se ve mucho? No. Mirad. Es por si os lo preguntabais. Si no os lo preguntabais, pues mira, una información que tenéis. Es color que se va a ir, ¿eh? No, no es permanente. Era para probar y para jugar. Pero me gusta la idea. A la reina, si ya está. Disfrutad y mañana más. Siguiendo con la faldita. ¡Hasta luego!